Hola, Sagitario. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2024, y quiero compartir contigo las energías y perspectivas que los astros tienen preparadas para ti en este día. Estamos en una época del año en la que las hojas caen, el clima se vuelve más frío y todo invita a la introspección. Es normal que, en medio de este ambiente tan propicio para la reflexión, te cuestiones si el camino que estás recorriendo es el que realmente deseas. Puede que últimamente te hayas preguntado, tengo ganas de seguir como hasta ahora. Quizás esta inquietud surge relacionada con tu trabajo actual, tu situación personal o incluso con el círculo de amistades que te rodea y que a veces sientes que te asfixia un poco. Tal vez sientes que algunas cosas no encajan como antes o que las rutinas que antes te parecían cómodas ahora resultan monótonas. Si te has hecho esta pregunta, es señal de que hay algo dentro de ti que quiere empezar a cambiar en tu vida. Es momento de escuchar esa voz interior que te pide un cambio. ¿Estás de suerte? porque la posición cósmica actual te protege para que des ese paso que tanto deseas. Los planetas se alinean de manera favorable para ti, brindándote una energía especial que te impulsa hacia adelante. Es un paso que quizás te provoca cierto nerviosismo por la incertidumbre del cambio, pero en el fondo sabes mejor que nadie que es necesario darlo. Tienes la aptitud necesaria para iniciar lo que quieras, pero sobre todo, en estos días cuentas con la actitud que se requiere para construir una verdadera revolución en tu vida, o al menos un cambio significativo que te coloque en otra pista para avanzar a toda velocidad. Aprovecha esta corriente positiva para lanzarte a aquello que siempre has querido hacer. Entras en una fase de ciertos retos, como cuando un avión pasa a través de una tormenta. Pero confía en tus capacidades para mantener la nave a salvo. Tu nave. Es probable que en este proceso de cambio te enfrentes a obstáculos o momentos de incertidumbre. Pero no te desanimes. Piensa que cada desafío es una oportunidad para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Mantente tan equilibrado y a flote como puedas. Recuerda que los astros te acompañan y pueden ser muy generosos contigo. La clave está en mantener la calma, confiar en tu intuición y seguir adelante sin perder de vista tus objetivos. Los cambios de temperatura propios de esta época pueden afectar un poco a tu salud, especialmente si estás pasando por cierto estrés laboral o académico. Tu cuerpo en estos días necesitaría tomarse un respiro. De lo contrario, podrían aparecer señales de alerta, un resfriado, una gripe molesta, migrañas o esa incómoda sensación de tener un nudo en el estómago. Recuerda que el bienestar físico y emocional están íntimamente ligados. Si te excedes en tus actividades o te preocupas en exceso, tu cuerpo puede pasar factura. Cuídate, date tiempo para descansar y recargar energías. Este es un buen momento para replantearte enteramente tu carrera profesional. Da igual la edad que tengas ahora y lo que quieras hacer de tu vida en los próximos años. Es muy probable que estés un poco más irritable de lo habitual, y eso se debe a que estás dándote cuenta de que lo que haces ya no te entusiasma tanto como antes. Quizás sientes que tu trabajo actual no te llena como antes, que las tareas se vuelven repetitivas y la motivación disminuye. No des pasos en falso pero tampoco puedes seguir posponiendo el cambio que deseas y que le pides a los planetas. A veces, hay que llegar al fondo para poder resolver y resurgir. Ese podría ser tu caso ahora. Necesitas refundarte y no sabes cómo hacerlo. Es algo que debes averiguar, pero ten por seguro que muchos cambios no se producen de forma tranquila y pacífica, manteniendo la ropa seca mientras te bañas en el mar, como dice el refrán. Es normal sentir miedo ante la incertidumbre pero es precisamente en esos momentos cuando más crecemos. En ocasiones, y esta es una de ellas, hay que verse muy al borde del precipicio para transformarse por completo. Si estás buscando trabajo, también es época de transformación y de tomar conciencia acerca de lo que realmente te interesa hacer. Ya sea cambiar de sector, formarte en algo distinto o intentar movilizar tus habilidades de una manera diferente. Aprovecha este periodo para actualizar tu currículum, destacar tus habilidades y competencias, y plantearte qué tipo de empleo te haría sentir realizado. Sea como sea, el cambio está en ti. Lo cojas o no, claro. En el aspecto económico, no vienen mal aspectados tus asuntos financieros, ya sean personales y domésticos o vinculados a tu negocio o emprendimiento. Aparecen nuevas posibilidades que pueden tratarse de nuevos clientes o de algún proyecto que dabas por descartado. En el caso de tu economía doméstica, las nuevas oportunidades tienen que ver con noticias sobre regalos o donaciones que te pueden sorprender, o dineros procedentes de burocracias que no esperabas. Es un buen momento para revisar tus finanzas, hacer un presupuesto y planificar a largo plazo. Trata de no considerar esas nuevas oportunidades como un maná que cae del cielo y que soluciona todos los problemas. Considéralo como un empujoncito a tus finanzas, una ocasión para limpiar algunas deudas, ordenar tus pagos y, con un poco de suerte, hacer una pequeña reserva que te permita tener cierto respaldo. En el amor, estás en un punto en el que las relaciones emocionales pueden estar un poco más agitadas de lo normal. Las posibilidades son muchas. Puede que se trate de enojos y fricciones con una pareja con la que llevas mucho tiempo, o tal vez sea la aparición de un viejo amor de la juventud que vuelve a tu vida cuando menos lo esperas. Si estás en pareja, es importante mantener una comunicación abierta y sincera. Sin embargo, no hay que descartar que las turbulencias de estas horas se deban a discusiones o debates demasiado acalorados o apasionados con tus amistades. El amor de las amistades es necesario y a veces un poco invasivo para tu delicada individualidad. Alguien del pasado puede complicar un poco más tu vida emocional. Ojo, si tienes pareja, céntrate en ella sí o sí. Pero si estás conociendo a alguien y aún no está del todo claro, puede que vuelva alguien del pasado. Es posible que haya sido algo importante en tu historia, pero es mejor que no te engañes. Es un buen momento para reflexionar sobre tus relaciones y lo que realmente deseas en el amor. Si esa persona que llega desde el pasado para movilizar tu ya de por sí inestable territorio tiene alguna posibilidad de poner en riesgo tu historia de vida, será porque esa historia tiene bastantes grietas. Es decir, Tienes que mirar por qué esa persona está alterando tu vida cuando debería ser inalterable. Sería mejor mantener cierta distancia de algunas actividades que sueles hacer. No se trata de no pisar la calle ni mucho menos, y menos aún de encerrarte del todo, pero un poco de calma no te vendría mal. Un miércoles tranquilito en casa, con tu sofá, tu película favorita y una taza de té caliente puede ser justo lo que necesitas. Dedica tiempo a esas pequeñas cosas que te hacen feliz y que a veces pasas por alto en medio de la rutina. Puede haber demasiada agitación en el entorno y es bueno tomarse un día para ti, un día para descansar y para no vivir de estrés. Por supuesto, el amor nace del amor propio, claro que sí. En cuanto a tu energía, esta va a ir subiendo con el pasar de los días, a medida que se aclare el horizonte y veas con más nitidez lo que te deparan los cambios. Siente como poco a poco recuperas esa chispa característica de Sagitario. Tu optimismo natural comenzará a resurgir, y con él, las ganas de emprender nuevas aventuras. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los planetas, que forman en estos momentos un verdadero círculo protector para lo que decidas emprender o cambiar. Ten cuidado hoy, porque si dejas pasar estos días favorables a cualquier tipo de cambio o replanteamiento, podrías perder una oportunidad dorada, prácticamente dorada. Ahí sería un fallo no haber aprovechado las gestiones, los contactos o lo que sea. También ten cuidado con una tendencia a pensar que puedes afrontar las transformaciones sin poner demasiado en riesgo. Eso no existe. Todo cambio implica una pérdida y una ganancia a la vez. No dejes que el miedo o la indecisión te paralicen. A veces, la vida nos presenta oportunidades que no se repiten. Confía en tu intuición y en tu capacidad para adaptarte a nuevas situaciones. Para los estudiantes, son momentos que hay que emplear para avanzar en las tareas y adelantar trabajo, ya que podría acumularse al final del curso y ponerte en un momento de tensión. Organiza tu tiempo de manera que puedas cumplir con tus responsabilidades académicas sin descuidar tu bienestar personal. Es momento precisamente de que te enfoques en el estudio al 100%, sin distracciones, sin excusas, sin nada que no sea meramente estudiar. Recuerda que estamos en noviembre, el frío comienza a sentirse y las noches son más largas. Es un buen momento para interiorizar, para reflexionar sobre tus metas y preparar el terreno para el año que está por venir. Puedes crear una lista de propósitos, establecer objetivos a corto y largo plazo y pensar en las estrategias que te ayudarán a alcanzarlos. Aprovecha estos días para planificar, para soñar y para empezar a mover las piezas que te llevarán a donde quieres estar. Ahora que se acercan las fiestas y el final del año, es un buen momento para reconectar con tus seres queridos, compartir momentos especiales y agradecer por todo lo vivido. Aunque aún falta un poco para Navidad, el espíritu festivo comienza a sentirse, y es una oportunidad para cultivar relaciones, perdonar viejas rencillas y reforzar los lazos que te unen a quienes más quieres. Si te está gustando este mensaje, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así estarás al tanto de todas las novedades y no te perderás ninguna de las predicciones que tenemos para ti. Además, te invito a visitar nuestra web videntes.com para consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. No olvides que en videntes.com encontrarás guía y apoyo para despejar tus dudas y encaminar tus decisiones. También tenemos una lista de correo en la web horóscopo de sagitario.es, donde podrás recibir directamente en tu correo todas las novedades, consejos y predicciones especialmente pensadas para ti, Sagitario. Suscribirte es muy fácil y así no te perderás ningún detalle de lo que los astros tienen preparado para ti. Recuerda que los astros te acompañan y que este es el momento de tomar las riendas de tu vida. Confía en ti, en tus capacidades y en todo lo que puedes lograr. No olvides que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz y hacer felices a los demás. Mantén siempre presente que, con una actitud positiva y proactiva, no hay meta que se te resista. Gracias por acompañarme en este viaje astrológico. Te deseo un día lleno de luz, amor y alegría. Hasta pronto, Sagitario.